En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. El gobierno federal quedó emplazado para dar respuesta a los normalistas de Michoacán sobre su reclamo de 1.200 plazas automáticas, informó el secretario de Educación Estatal Jesús Sierra Arias, tras la primera reunión sostenida ayer con los estudiantes, luego de la crisis que se vivió en la administración estatal. Reiteró que la petición de las plazas automáticas es un tema de competencia federal. Por otro lado, también hemos dicho que la obligación respecto a las pretensiones que ellos tienen es de la federación, así es. Y tal cual, eso fue lo que pusimos en consideración de la federación, las peticiones de ellos, y la federación quedó emplazada para darles una respuesta. Sierra Arias informó que el regreso a las aulas y la convocatoria para los nuevos aspirantes fueron temas que se abordaron también en la reunión celebrada en las oficinas de la Secretaría de Gobierno. Para analizar las circunstancias, dijéramos, ordinarias de su actividad, el tema de el reintegro a sus clases, el tema de sus planes de trabajo, de estudio y cuestiones que tienen que ver con la emisión de las convocatorias para los nuevos aspirantes a normalistas. Sin embargo, reconoció que existe un compromiso del Estado de que solo se hará la gestión para las plazas. Nosotros lo que hicimos, como siempre les hemos comentado, es que no teniendo las atribuciones jurídicas ni los recursos en el Estado, nuestra obligación era ser gestión ante la Federación. Sierra Arias aseguró que continuarán activas las mesas de trabajo con los normalistas para analizar sus actividades próximas. Para Quasar TV, Miguel Ángel Sánchez.